Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Y como siempre, en casa, como siempre, a esta hora de ya casi el mediodía nos da hambre. Y cuando nos da hambre, aparece Cucho La Rosa, el gran Cucho La Rosa. ¿Cómo estás, Cucho? Buenos días todavía, buenos días. ¿Cómo está, Dieguito? ¿Qué novedades? ¿Todo bien? Con mucha hambre, Cucho. ¿Qué voy a comer por Semana Santa? En Semana Santa, antes la bisabuela preparaba una sopa de yuyo. Ajá. Ya, una cosa rica. Nosotros vamos a dar una receta de arroz con mariscos. Voy a tomar nota, a ver, vamos. ¿Ya? Te escucho. Entonces agarramos una sartén, una olla, y hacemos un aderezo de aceite, cebolla, ajo, tomate, aquí amarillo, aquí mirasol, sal, pimienta, comino, orégano y laurel. Y lo cocinamos esto como media hora, a fuego lento, echándole un poquito de caldo. Tenemos ya esta salsa madre, llamémosla así, ¿no? Uh-huh. Una salsa base, un aderezo. Entonces, cuando llegan los invitados, todos bendecidos por el agua bendita, y hacemos la preparación. Ponemos un poco de este aderezo en la sartén y agregamos el arroz que ha sido cocido en caldo de choros, en caldo de mariscos, en caldo de pescado, y le agregamos el aderezo, le agregamos el arroz y salteamos los mariscos. ¿Qué marisco le gusta a Dieguito? Ay, ay. Todos los mariscos, Cucho, yo soy, tú sabes, todos yo soy bravo. Tenemos pulpo, tenemos langostinos, tenemos conchas, tenemos caracoles, tenemos chanque, tenemos pota, tenemos lapa. Mira esa variedad de mariscos, ¿ah? Un montón, ¿ah? ¿Eh? Impresionante. Cosa, esto te vuelve loco, ¿ah? Pero podemos poner todos o solamente algunos. Puedes poner algún, dependiendo del bolsillo, pues, ¿no? Claro, hay que invertir. De la chanchita. Acuérdate que es un fin de semana largo, sí. Y uno de los días vamos a reunirnos con los amigos, otros días vamos a rezar, otros días vamos a visitar iglesias, y el domingo de resurrección, adivina qué se solía comer. ¿Qué se solía comer, Cucho? Sancochado, hermano. Antiguamente se esperaba la resurrección de Cristo nuestro Señor con un gran sancochado. Tremendo. Un gran sancochado de punta de pecho que tenía siempre su yuca, su papa, su choclo, su hoja de col, porque si no le pones col, no es sancochado. Nada, ya, entonces, col. Y con su salsa diversa, ¿no? Claro, claro que sí, su salsa, ¿no? O sea, es decir, o sea, el yuyo, el arroz con mariscos y el sancochado para terminar la Semana Santa, dices. Efectivamente, antiguamente las abuelas preparaban, era mucho más sufrido, pues, toda la Semana Santa, ¿no? Claro. Ahora la Semana Santa es un poco más ligera. Sí, además hay feriado largo y todo, pues, ¿no? Antes era un poquito... Antes la Semana Santa hasta se ponían de luto la gente, ¿no? Jóvenes y entonces, en un libro muy antiguo encontré una receta de yuyo, que es un aderezo, una sopa de yuyo, a la cual con ají mirasol, cebolla, ajo, y le ponían su yuyito, que es tan barato, tan económico, y le ponían su pedazo de bonito. Muy Pero rico, mira rico. Lo que he encontrado, ¿ah? En 1906, uh-huh. El Palacio de uh-huh. Gobierno, uh-huh. En la plaza en la Casa de Pizarro, se celebra una Semana Santa, un Viernes Santo se celebra, uh-huh. ¿Ya? Y el presidente, no me acuerdo quién era, pero esto está escrito en la historia. En los libros. Y convocan a cuatro conventos para que preparen la comida. Uh-huh. Y presentan de entrada ceviche de corvina. Mientras que el populorum se tomaba su sopita de yuyo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y en palacio qué hacía? Y esto es historia, esto no es invento de Cuchito. De entrada teníamos ceviche de corvina preparado por el convento de Santa Clara.
Luego venía el chupe a la limeña por el convento de la Concepción. El convento de Santa Catalina preparaba arroz con conchas atamalado. Y el convento de la Encarnación preparaba dulces. Tú sabes que las monjitas son campeonas preparando dulces. Los dulces del convento, ¿no? Claro. Y todo esto bien mojado con su vino blanco y qué sé yo, ¿no? Y su chichita de jora. Ay, qué rico, para que baje, escucho, ¿eh? Para que baje. Nosotros aquí en Chorrillos vamos a tener el pescado en el Guarique. En el Guarique, claro. El pescado a la chorrera. Nosotros trabajamos Semana Santa y todo. Claro, ahí vamos a estar en el Guarique en los Cuchitos. Vamos a estar en el Guarique en los Cuchitos, el gran Cucho La Rosa. Vamos a tener arroz con mariscos, con todos los mariscos que te mencioné antes. Pero a la vez. Pescado a la chorriana. Todos los mariscos, ¿no? A la vez. Yo voy, Cucho, pero... Todos los mariscos a la vez. Todos los mariscos. Todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cucho La Rosa, por estas recetas que seguramente todos nuestros oyentes han apuntado, como yo, que me voy a ir a la pausa. Vamos a escuchar el gran resumen de la hora. Mientras, me voy a comer algo porque ya está haciendo hambre. Ya regresamos con más en Siempre en Casa.